My husband and I vacationed up here for many years. We always said we wanted to live up here, and finally we had that opportunity. So we moved our family up here, found the house that we loved, and we just have a lot of opportunities to get to know people and be a tighter-knit community. Yes, they have to pick them, okay? I guess. Varo me mesa y Parachu están divididos por el río y por el 70. Tengo 8 años viviendo aquí en Parachu. Me ha gustado estar aquí por la tranquilidad y porque es un pueblo pequeño. Growing up here was very fun. I got to go to school here and everyone was super nice. And now that I'm forming my own family with my daughter, I'm trying to let her live the way I did too. Baren Menmesa tuvo un apogeo bastante fuerte hace algunos años. Había muchísima gente trabajando. Ahora lo que veo que prevalece es que la gente tiene que salir a trabajar a los alrededores de la comunidad. Aquí hay nada más pequeños negocios y poco empleo. This town dates back to the 70s. It was built by ExxonMobil and it was basically a drill camp. There's just not a lot here. If somebody approached me about the Grand Valley Resident Team, I would let them know that it's a group of people that care about their community and about their health equity, and that we are here to support the community and get things going in a positive way and get to know each other. El Grand Valley Resident Team es un equipo diverso que está trabajando unido para mejorar Grand Valley, que incluye Parachute y Baren Menmesa. Las personas encargadas de ese proyecto vinieron a mi casa y yo me puse feliz porque es un proyecto para la comunidad que se trabaja en grupo. Las decisiones las toma la comunidad. Cuando yo llegué a este país, me dediqué a estar en mi casa de tiempo completo con mi hijo pequeño. El no hablar el idioma no me permitía acercarme a algunos lugares. Eso me daba inseguridad porque no entendía lo que pasaba. Cuando me di cuenta de este grupo donde se ofrecía interpretación y se trataba de ir conociendo más de mi comunidad, fue cuando me sentí muy atraída por el programa y empecé a asistir. En este grupo habemos personas diversas de diferentes razas, no, eso no es un impedimento para que estemos ahí. Entrevistas, aproximadamente 700 entrevistas a diferentes miembros de la comunidad. De las aproximadamente 700 entrevistas que se hicieron, se detectaron 11 problemas. El análisis de la causa raíz nos arrojó en común 3 asuntos, que es el número 1 es falta de recursos económicos, el número 2 falta de comunicación y el número 3 falta de unidad en la comunidad. As we plan to move forward, I think that a lot of our goals are going to be more jobs for the community. And I think that that's going to be a positive thing to keep people here and trying to bring businesses here that is going to be best for our families. Communication is the most important topic to me. For example, at schools, they send letters home, but in English, and I would love for everyone to get them in Spanish as well. I think communication affects us the most. There's stuff that goes on here, and we're like, who set that up? Where did that come from? We don't have a local newspaper, so we're just kind of, you hear about it by word of mouth, or you don't know. Lo que me motiva a estar en el grupo es las metas que tenemos y porque la comunidad nos estamos uniendo, tanto como Parachu y Baro Menmesa. Ahora el grupo nos reunimos a hablar de las metas que tenemos y de los proyectos que vamos avanzando.
We're talking to a lot of the local business owners, the local government, people that work for larger corporations that are around, school administration, to kind of get some statistics and some background on what has worked in this area, what hasn't worked, what changes need to be made, so that we can make the best possible decision as to whether we're going to do something with transportation or youth center or better street lights or whatever that may be that means that we can be safer and healthier in this town. Como una emigrante que llegué a Estados Unidos sabiendo que no era mi país, ser parte de Grand Valley Resident Team, esto me hace sentirme una mujer realizada. Lo que he aprendido en este grupo, que no hay diferencias, que todos somos iguales y que podemos llegar a todas las metas que nos propongamos. Porque el estar en un país que no es el tuyo no quiere decir que no podemos ayudar. We need everybody's opinion. It all matters. Their voices matter. I would really like to see more people get involved with the group, just because everybody's got different opinions and a different needs. Cualquier meta que se realice aquí en Paracho y en Baro Memesa nos va a beneficiar para toda la comunidad. Nuestro grupo comunitario está desde hace aproximadamente ya cerca de 2 años y entendemos que no toda la comunidad se puede involucrar por el trabajo, por sus diferentes actividades, pero nosotros queremos que nos conozcan cómo estamos trabajando, en qué estamos trabajando y sepan que es para beneficio de la comunidad, para beneficio de todos.